Considerada por la mayoría como la berlina más extrema y salvaje del mercado, BMW estrena ahora la sexta generación del familiar deportivo por antonomasia, el M5. Una generación, la F90, que estrena una serie de cambios que suponen una ruptura con todo lo preestablecido en la saga, que lleva existiendo desde el año 1984. Muchos lo consideran un hereje o un proscrito, pero la verdad es que esas modificaciones suponen unos cambios que durante los próximos minutos vamos a desgranar, a analizar y sobre todo probar a fondo. A lo largo de estos 34 años hemos visto cómo el M5 ha ido engordando su leyenda. La primera generación salió a la venta como un conejillo de indias, pero su puesta a punto y su motor derivado del mismísimo M1 le convirtieron en un éxito, dando así inicio a una saga que ya es legendaria. Con el paso de los años se sucedieron las actualizaciones, llegando al exagerado E60 de 2004, el cual montaba un delicioso motor V10 atmosférico con 5 litros y 507 caballos de potencia. Pero las cosas ya no son como las de antes. La crisis de los hidrocarburos, el downsizing y sobre todo las nuevas y estrictas normativas anticontaminación ha provocado que por el camino se hayan quedado dos cilindros. Dos cilindros que ceden su espacio a dos enormes turbos que hacen de este F90 el M5 más prestacional y rápido de la saga, con 600 caballos de potencia y un par máximo de 750 Nm. Gracias a ello, esta berlina es capaz de alcanzar una velocidad punta superior a los 300 km/h y dejar en ridículo a más de un superdeportivo con una aceleración de 0 a 100 en tan solo 3,3 segundos. Pero bueno, lo que es potencia y rendimiento siempre ha llegado de serie con cualquier M5. Lo que tiene esta generación, que no tiene ninguna otra, es un sistema de tracción total denominado MX Drive. A la hora de desarrollar el F90, los ingenieros tuvieron un dilema sustancial, y es que dadas las prestaciones y dado el rendimiento de esta unidad, lo más cabal y lo más sensato era hacer que cada una de las cuatro ruedas tuviera capacidad de agarre. Y así se ha hecho. Sin lugar a dudas, ese es el cambio más sustancial con respecto a las generaciones anteriores. Pero tranquilos puristas, porque BMW sabe muy bien lo que se hace y este M5 tiene algo que recuerda bastante a las generaciones anteriores. De forma normal, el F90 presenta un sistema de tracción total de los de toda la vida. Ahora bien, un ordenador situado tras los pedales analiza de forma constante la posición de diversos elementos, como el acelerador, el volante, el agarre, para así dictaminar y determinar cómo se reparte la fuerza en cada una de las cuatro ruedas. Como ya digo, eso se puede hacer de forma automática, el coche lo puede hacer de forma autónoma, pero nosotros tenemos la capacidad de priorizar o indicarle al coche cómo queremos que se reparta la tracción. De esta forma presenta tres modos de conducción: el modo de tracción total o 4-wheel drive de los de toda la vida, el modo 4-wheel drive sport, que lo que da es más importancia al eje trasero sobre el delantero sin que ese llegue a desactivarse, y por último, ahora sé puristas, el modo de propulsión, es decir, el modo de toda la vida de Dios en el M5. Para configurar los modos de tracción, tan solo hace falta pulsar el botón del SC que encontramos en el túnel central. Si no tocamos nada, el coche arranca por sí solo en el modo 4-wheel drive. Si pulsamos una vez, el ordenador nos indica que se ha encendido el modo dinámico, el modo 4-wheel drive sport, que como ya he dicho, da más importancia al eje trasero sin que el delantero se llegue a desactivar por completo. Y por último, si mantenemos pulsado durante unos segundos, la pantalla central nos manda al módulo de configuración del MX Drive, a través del cual podremos seleccionar el modo propulsión. En este caso sí, el diferencial delantero se bloquea, por lo tanto todo el motor manda la potencia al eje trasero. Ojo con esto porque suena tan divertido como peligroso, ya que activarlo supone deshacerse de todas las ayudas a la conducción, algo que no sé si me termina de gustar y convencer. Sigamos con las novedades y llega el turno de hablar de la caja de cambios. BMW se ha deshecho en esta generación del F90 del cambio M-Drive Logic de doble embrague de la generación anterior, conocido en el mundo entero por ser poco refinado y poco suave. Su lugar queda ocupado por una caja ZF de convertidor de par de 8 velocidades que es capaz de aprovechar de forma más eficiente el tremendo par que genera el V8 biturbo. Además, hace que el coche sea más suave, más refinado, porque al fin y al cabo no hay que olvidar que estamos hablando de una berlina al uso. En los últimos años, BMW nos ha acostumbrado en sus modelos M a una amplia gama de personalización mecánica. Este caso no es extraño, y el M5 nos permite alterar muchos componentes a nuestro gusto y de forma individual. Todas esas gestiones se hacen a través de la botonería del túnel central. El primer botón es para alterar el comportamiento, o mejor dicho, la eficiencia del motor, pudiendo elegir entre el modo más eficiente y el menos eficiente o más sport. El siguiente mando es para la suspensión, que altera su grado de firmeza desde el modo confort al modo más deportivo. Y por último, la dirección, que va incrementando su dureza y el ángulo de giro de las ruedas para así ganar en precisión, información y rapidez.
Por último están los botones que alteran el sonido del escape y la respuesta del cambio automático. Estos últimos los encontramos dentro de la propia palanca. Podemos alterar y determinar cómo de agresivo queremos que se hagan los cambios. Tenemos tres modos de tranquilidad, D1, D2 y D3, que usaremos en una conducción completamente rutinaria. Y luego están los modos S1, S2 y S3, que tensan la caja de cambios, haciendo que cada transición se realice a un mayor rango de revoluciones. Bueno, la teoría ya la tenemos, pero ¿cómo es en la práctica? Pues es hora de arrancar y comprobarlo. Como ya te podrás imaginar con todo lo que te he dicho anteriormente, el M5 es una bestia muy parda. Es un coche que impresiona desde el primer momento en el que arrancas y pisas el acelerador. En modo tracción total normal, me ha sorprendido bastante que sea un coche que tenga un paso por curva bastante preciso, muy rápido. Sobre todo porque el chasis me encanta, está súper bien afinado para tener en cuenta tanto peso de esta unidad y tanto caballaje. La verdad es que no sufre en ningún momento una conducción extrema. Según vamos quitándole peso al eje delantero, lo que vamos haciendo es cambiar el comportamiento del coche. Se vuelve un coche más dinámico, más atrevido, más divertido, pero también más peligroso. En el modo T4 R Sport lo que conseguimos es que el eje trasero se asome de una forma bastante más rápida y de una forma bastante más controlada. Ojo que en el modo de tracción total normal y corriente también lo hace, pero con el modo Sport lo que hace es hacerlo de una forma más sencilla, más natural. Tan solo habrá que contravolantear con una dirección rapidísima y las cosas están bastante controladas. En realidad es un coche que a la hora de conducir a altas velocidades se puede llevar de una forma bastante razonable y de una forma bastante tranquila. Eso sí, hay que tener en cuenta lo que se tiene bajo el pedal del acelerador y es mucha potencia y mucha fuerza. Por lo tanto, al hacer que solo el eje trasero se encargue de la propulsión, hacemos que el coche también se vuelva muchísimo más peligroso. Cada paso por curva se va a notar. Se va a mover muchísimo más la trasera, se va a mover muchísimo más el coche y tendremos que estar mucho más pendiente de todo lo que ocurra, porque va a ocurrir de una forma mucho más exagerada y mucho más rápida. Como os podéis imaginar, solo basta con pisar el acelerador para que el coche te dé una patada. Pero al fin y al cabo hay que pensar en el M5 como un coche rutinario, como un coche normal y corriente, como una berlina al uso, vaya. En este aspecto la verdad es que me ha sorprendido mucho el M5. ¿Por qué? Porque presenta un comportamiento completamente diferente al de ediciones pasadas. Es un coche que a día de hoy se ha vuelto mucho más refinado, mucho más sutil y mucho mejor en ese aspecto. Lo podemos usar para el día a día, para ir al trabajo, para ir a recoger a los niños, sin que nuestra vida corra peligro. Eso es algo de agradecer. Realizando una conducción normal y corriente, la verdad lo que más me ha sorprendido es la suspensión. En modo confort es capaz de absorber la mayoría de irregularidades que nos encontramos en el asfalto. Y solamente cuando el terreno está muy roto, vamos a notar un mayor repiqueteo en la suspensión. Eso sí, el perfil del neumático es bastante estrecho, por lo tanto la rodadura no es exageradamente refinada. Pero dado que tenemos muy buen aislamiento, no se transmiten muchos ruidos al habitáculo. Lo que sí que es cierto es que ninguno de esos viajes se va a hacer de forma ahorradora, porque el M5 no es un coche especialmente ahorrador. Mira que lo hemos intentado y mira que lo hemos querido, pero en ningún momento hemos podido bajar de los 10 litros de media a los 100. Por encima de eso, pues la verdad es que todo lo que tú quieras. Como ya he dicho, es un coche que presenta dos caracteres o varios caracteres diferentes en una misma carrocería, al más propio estilo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Al igual que la novela de Robert Louis Stevenson, la mayoría del tiempo vamos a tener al bueno y al civilizado del Dr. Jekyll, incluido en el apartado estético, donde no muchos elementos difieren con respecto a un Serie 5 normal y corriente. Sí que es cierto que alguno de esos elementos cambia su composición para así aligerar el peso, como por ejemplo el capó o el techo que están fabricados en fibra de carbono. Si nos centramos en el frontal, hay pocos elementos que cambian. Uno de ellos es el capó, que aparte de ser de fibra de carbono, como ya he dicho, incluye este par de nervaduras tan marcadas. Y sobre todo el parachoques, que incluye unas tomas de aire mucho más grandes para que el inmenso motor V8 sea capaz de absorber más aire y así refrigerarse mejor cuando llegue el momento.
En cuanto al lateral, lo primero que llama la atención es el sobredimensionamiento de los pasos de rueda, dado que el M5 es ligeramente más ancho de vía. Eso da cobijo a unas llantas de 19 o 20 pulgadas que montan neumáticos 275-35 en el eje delantero y 285-35 en el eje trasero. Por mencionar más cambios, decir este aplique que pasa de la parte inferior a la superior, además de incorporar el emblema M5 y sobre todo los retrovisores que son más típicos de BMW M. Llegando a la parte trasera se nos descubre la zona que mejor representa la deportividad del M5. Lo hace a través de elementos como este pequeño alerón en el borde del maletero y sobre todo por debajo de la línea del mismo, donde nos encontramos con un parachoques que alberga un gran difusor central y sobre todo una cuádruple salida de escape que es la tradicional en el M5 desde su tercera generación. Si seguimos con las comparativas de un M5 con respecto a un Serie 5 normal y corriente y saltamos al interior, la verdad es que nos damos cuenta de que no muchos elementos cambian. Sí que es cierto que hay algunos que lo hacen, como por ejemplo algunos materiales, sobre todo las molduras del interior y sobre todo estos asientos de corte deportivo que sujetan perfectamente al cuerpo, además de tener función de masaje y estar completamente climatizados. También cambia el cuadro de instrumentos, la tipografía del mismo y los botones que encontramos para configurar la parte dinámica. Por último, hay que hablar de estos dos botones que encontramos en el volante, que son las memorias de la configuración mecánica. De esta manera podremos tener al alcance de un solo dedo nuestra configuración ideal en todo momento. En lo que a espacio se refiere, tengo la sensación de que el M5 es algo más estrecho que un Serie 5 normal y corriente. En cierto modo, se debe al voluminoso espacio que ocupan estos asientos, tanto del conductor como del copiloto, que restan algún que otro centímetro a esta segunda fila de asientos. Pero como podéis ver, con el asiento configurado para mi puesto de conducción, hay espacio más que de sobra para las piernas y para la cabeza. Eso sí, recomiendo que viajen mejor 4 que 5 pasajeros, ya que la incursión de este tercero en la fila trasera hará que las cosas se vuelvan más estrechas, ya que no hay tanto espacio para los hombros como cabría esperar, y sobre todo porque esta última plaza es tremendamente dura. Tampoco podemos olvidarnos de la capacidad de carga, y en este caso hablamos de un volumen mínimo de 530 litros. A ver qué deportivo es capaz de conseguir un dato así. Hasta ahora había evitado hablar de un tema que siempre resulta algo peliagudo a la hora de probar cualquier BMW, y ese no es otro que el tema del precio de venta. En el caso del M5 el precio es alto, muy alto, pero para mí es bastante razonable, y me voy a explicar. Si abrimos la página de BMW en el configurador del M5, veremos que su precio de salida está en poco más de 137.000 euros, un precio elevadísimo, pero hay que pensar y tener en consecuencia lo que consigues con ese precio. Consigues muchísimo rendimiento, un V8 biturbo, una caja automática ZF que es una maravilla y una tracción total, además de mucho equipamiento, calidad y espacio típicos de una berlina. Si tenemos en cuenta que un superdeportivo de prestaciones similares puede valer el doble, el triple o incluso el cuádruple del M5, la verdad es que mirándolo en proporción no sale tan caro. Eso sí, voy a poner una pega y es el precio de los opcionales. Si me pongo la piel de un comprador de un M5, que no serán muchos, y veo que BMW me intenta cobrar por ciertos elementos que deberían incluirse en la dotación de serie, es algo que no me gustaría. Pero insisto, solamente con la unidad base, yo, para mí, tengo más que suficiente. Tras haber probado durante una semana intensamente el M5, la verdad es que debo concluir que a mí, particularmente, la inclusión del sistema MX Drive me parece que no ha hecho más que mejorar el M5. En cierto modo, me recuerda mucho al 911, la generación 996, cuando decidió abandonar la refrigeración por aire y pasar a ser refrigerado por agua. En aquella ocasión, el cambio de Porsche fue menos drástico que el que hace BMW en esta unidad F90. ¿Que por qué digo esto? Pues porque para mí la inclusión del sistema de tracción total MX Drive lo que nos permite es tener dos coches en uno. Por un lado tenemos al bueno y al civilizado del Dr. Jekyll, como ya he dicho, una berlina al uso, una berlina convencional, con todas las ventajas que esto representa, espacio, calidad, equipamiento, confort, rumorosidad, y por otro lado tenemos la versión Mr. Hyde, un coche más salvaje, un deportivo de tomo y lomo, con 600 caballos y un comportamiento salvaje, si es que nosotros así lo requerimos. Así que salvo por el hecho de no contar con ciertos elementos en el acabado base, que luego BMW nos quiere cobrar aparte, y salvo por el hecho de que tenemos que desactivar las ayudas a la conducción al encender el modo propulsión, la verdad es que me cuesta encontrarle alguna que otra pega a este coche.
Y esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a me gusta y suscríbete por aquí abajo a nuestro canal si es que todavía no lo has hecho. Y si quieres estar a la última en cuanto a información del mundo del motor, visítanos en motor.es o a través de nuestras redes sociales. Y a partir de ahora puedes descargar nuestra nueva aplicación en el Play Store. Un saludo y nos vemos en la próxima.